Mi nombre es Agustín García y supongo que así no te sueno de nada, no le sonará a nadie mi nombre, pero si yo digo, un segundito señor, por favor, estamos atendiendo su llamada, no me cuelgue, ¿eh? Sí, soy el encargado del departamento de quejas de una importante compañía telefónica nacional que, bueno, da bastantes problemas, entonces mi trabajo es, bueno, indispensable y soy el mejor. Ajá. Ay, qué pena. Qué vergüenza. Es que si tuvimos problemas en el. Sí. Bueno, mi trabajo básicamente consiste en ser el sparring, ¿no? De los clientes que, bueno, que están enfadados, que por los problemas de la compañía y tal, y hacerlo con un poco la actitud de una persona que podría solucionar sus problemas. Ajá. Sí, tiene razón. ¿No? Es totalmente incierto, no puedo solucionarlo. De hecho, trabajo desde casa, no tengo ni idea de telefonía. Pero la idea es tranquilizarlos a base de, bueno, dejar que den golpes y asegurarles que no pasa nada con las mejores palabras posibles. Sí, buenas tardes, soy Carlos Mata. ¿Qué es lo que sucede? Muy bien, señor. En aproximadamente 3, 4 días le llamarán desde acá y le solucionarán el problema. Mentira, no va a llamar nadie. O sea, ni siquiera voy a apuntar esto. Sí, no se retire. Ajá, le llamo a su teléfono. No, no me estoy riendo, señor. Estoy resfriado. Además de una lista con respuestas ambiguas para tranquilizar a los clientes, me obligan a hacer un curso de acento latino, ¿no? Esto es porque hace que el cliente crea que estoy hablando quizás desde Medellín. Vamos, estoy en Dos Hermanas, pero piensan que estoy desde Medellín o desde Puerto Rico, según el acento que ponga, y que soy inaccesible para partirme la cara, porque en el fondo es lo que soy. Soy un poco el centro de eso, de la ira de toda esta gente, ¿no? O sea, por eso hablo con un acento exótico para ser irreconocible y me invento cantidad de nombres. Edmundo, Yus Navy, a veces pues hago de mujer, me pongo las voces que hagan falta para, digamos, esconder mi identidad. Esto me emborronáis la cara, ¿no? Ay, señor, qué pena. Usted debe disculparnos. Ahora mismito le pongo yo con el departamento de solucionador de ese tipo de problemas. No me cuelgue, por favor. Y ahora lo dejo ahí con una musiquita. Musiquita que, bueno, que hace que un porcentaje altísimo de la gente no lo soporte y cuelgue. Yo, mientras pues hago mis cosas, barro un poco, juego la Play, lo que sea. Me he visto temporadas enteras de Netflix, y ahora por ejemplo lo cojo. Sí, dígame, yo soy Alejandra Jiménez y estoy acá para ayudarle. ¿Qué es lo que desea? Sí, un momentito, no se retire, por favor. Y otros 20 minutos ahí. Una de las herramientas más importantes que tenemos en este trabajo es un teclado que no sirve para nada, no está enchufado a nada, pero hace que el cliente crea que estamos haciendo algo, por ejemplo. Sí, señor, por favor, dígame su nombre. ¿Sí? Ajá, lo estoy apuntando todo. Sí. Ajá, sí. Ya mismo le mando. Voy a mandárselo al departamento indicado. Sí, gracias. Bueno, y evidentemente me llaman de todo al día y se cagan en mi familia y tal, pero no es en mí en quien se cagan, no es en mi familia, no es a mí a quien insultan. Es al personaje que yo me invento en cada momento, porque en realidad soy actor. Mientras sale algo, pues.